Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a hacer estos dos ejercicios que dice así. Escribe en forma de número decimal las siguientes fracciones. Conteste lo que se pida. Bueno, vamos a hacer el ejercicio E y el ejercicio F. El ejercicio E es 5 onceavos y el ejercicio F 7 36avos. Y vamos a hacer de una vez las divisiones. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a colocar 5 dividido entre 11. Y acá en este otro lado, 7 dividido entre 36. De una vez lo vamos a hacer. Bueno, vamos a tener aquí una ayuda, ¿cierto? Las tablas del multiplicar del 11. Y entonces de una vez lo vamos a realizar. Bueno, ¿cuántas veces cabe este 11 en 5? Observamos que no cabe, ¿cierto? Es 0 al cociente, pero lo vamos a hacer con otro marcador. Con el marcador naranja. Entonces acá sería 0 al cociente. De una vez le colocamos la coma y le agregamos un 0 a este 5, quedando convertido en 50. Ahora sí lo podemos hacer. ¿Cuántas veces cabe este 11 en 50? Entonces, mirando las tablas de multiplicar, entonces 11 por 5 me da 55. Entonces no me sirve el 5, me sirve el 4. Entonces están 4 veces. 4 por 11, 44. Y 44 para llegar a 50 serían 6. 44 a 50, 6. Y entonces colocamos el 6. ¿Le queremos seguir? Sí. Entonces le agregamos un 0 al 6, quedando convertido en 60. ¿Cuántas veces cabe este 11 en 60? Entonces, vamos a mirar. Buscamos acá. Con 6 se pasa, entonces sería 5. 5 veces. 5 por 11 da 55. Y 55 a 60, eso me da 5. ¿Le queremos seguir? Sí. Entonces le agregamos un 0. Observe que ya empezamos a mirar que se están repitiendo los números a partir de este momento. ¿Cuántas veces cabe este 11 en 50? Observamos que 4 veces. Entonces observamos que ya se repitió el 4, ¿cierto? Ahora 4 por 11 da 44 y 44 a 50, eso nos da 6. ¿Le queremos seguir? Sí. Entonces agregamos un 0 al 6, quedando convertido en 60. ¿Cuántas veces cabe este 11 en 60? Observamos que caben 5 veces, ¿cierto? Entonces 5 veces. 5 por 11, 55. A 60, 5. ¿Le queremos seguir? Sí. Entonces agregamos un 0. ¿Cuántas veces cabe este 11 en 50? Observamos que 4 veces. Entonces de una vez. 4 por 11, 44. A 50, 44 a 50, eso es 6. ¿Le queremos seguir? Sí. Entonces agregamos un 0 al 6, quedando convertido en 60. ¿Cuántas veces cabe este 11 en 60? 5 veces. Y se lo colocamos acá. 5 por 11, 55 a 60, 5. Y ahí lo vamos a dejar. Observen que se está repitiendo el número. O la cifra 45, ¿cierto? Es la que se está repitiendo. 45, 45, 45. Bueno, entonces vamos a escribir este número acá arriba. Bueno, entonces hacemos esto. 5 onceavos es igual a 0,45, 45, 45. Y esto se repite hasta el infinito. Otra forma de verlo sería 0,45 y le hacemos una pequeña rayita en la parte superior, indicando que es el periodo. Bueno, ahora sí vamos a hacer la otra división de una vez. Bueno, entonces ya sabemos que debemos tener una ayuda y es esta. Bueno, entonces vamos a continuar. Y entonces vamos a hacer esto. ¿Cuántas veces cabe este 36 en 7?
Observamos que no cabe, ¿cierto? Entonces 0 al cociente, de una vez le colocamos la coma decimal y acá le agregamos un 0. ¿Cuántas veces cae este 36 en 70? Observamos que con 2 se pasa, entonces sería una vez. 1 por 36 daría 36 a 70, eso daría 34. Observamos que este 34 es menor que 36, quiere decir que vamos bien. Si hubiera sido un número mayor, entonces hubiéramos quedado mal, ¿cierto? Entonces, como este número 34 es menor que este, que es 36, entonces vamos bien ahí. Bueno, le queremos seguir, sí, entonces le agregamos un 0. Y este nos queda convertido así, en 340. ¿Cuántas veces cae 36 en 340? Observamos que 9 veces. Entonces le colocamos acá 9. 9 por 36, eso nos da 324. A 340, eso nos da 16. 324 a 340, 16. Le queremos seguir, sí, entonces le agregamos un 0. Y nos queda convertido en 160. ¿Cuántas veces cabe este 36 en 160? Entonces, observamos aquí. Caben 4 veces. Entonces le colocamos el 4. 4 por 36 da 144. A 160, eso nos da 16. Le queremos seguir, sí, entonces le agregamos un 0. ¿Cuántas veces cae este 36 en 160? Entonces observamos que 4, porque con 5 se pasa, ¿cierto? Entonces 4 veces. 4 por 36 da 144. A 160, 16. Y observe que el 4 se sigue repitiendo, ¿cierto? Entonces acá para continuar le agregamos un 0 al 16, quedando convertido en 160. Y entonces, ¿cuántas veces cae 36 en 160? Otra vez observamos que 4 veces. 4 por 36 da 144. A 160, eso nos da 16. Y ahí vamos a dejar. Bueno, esto sigue y observamos que el periodo sería el 4. Bueno, entonces vamos a colocar ese número aquí en la parte de arriba. Entonces vamos a colocar así. 0,19. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro y cuatro. Y esto se sigue repitiendo hasta el infinito. Otra forma de verlo sería 0,19. Y este 4, que es la parte periódica, le vamos a colocar una rayita en la parte de arriba. Y entonces ya nos quedó así. Bueno, ahora sí vamos a ver cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. Bueno, para entenderlo mejor, lo hice así, de esta manera. Tengo tres ejemplos aquí y vamos a mirar cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. Observamos que la parte entera es el número que está antes de la coma decimal. Y entonces lo vamos a colocar así. Así como ustedes están viendo, esta es la parte entera. Y entonces aquí debajo le vamos a colocar parte entera. Bueno, ahora vamos a mostrar cuál es la parte decimal y es la que está después de la coma. Y entonces acá lo estoy mostrando. Y entonces acá debajo le vamos a colocar parte decimal. Ahora vea cómo quedó. Y ahora vamos a averiguar cuáles tienen periodo y cuáles tienen anteperiodo. Ahora sí presten atención a lo que les voy a decir. Observen acá, decimal exacto, también llamado decimal terminal. También observen al decimal periódico puro. Y también al decimal periódico mixto. Observamos que hace ratico miramos tres ejemplos y encontramos que tienen parte entera y parte decimal. Como estamos mirando acá
en esta hojita. Bueno, entonces vamos a observar el decimal periódico puro. En este decimal periódico puro observamos que hay una parte decimal que se repite, que en este caso sería el 6. Y observamos que se está repitiendo a la derecha de la coma. Y entonces, estos números así se llaman decimal periódico puro. Y lo podemos ver en esta hoja también. Tiene parte entera y tiene periodo. También en el decimal periódico mixto, observamos, acá tenemos este ejemplo, donde observamos que hay una parte decimal que se está repitiendo y hay una parte que no se repite. Entonces, observamos que tiene anteperiodo, que es la parte decimal que no se está repitiendo, se llama anteperiodo, y la parte decimal que se repite se llama periodo. Y entonces acá podemos observar que este sería para un decimal exacto o terminal, ¿cierto? Esto así como está sería para el decimal periódico puro y este otro para el decimal periódico mixto. Observen que la parte decimal aquí es una parte periódica y aquí la parte decimal es anteperiodo y periodo. Y ahora sí vamos a leer aquí. ¿Cuál es el periodo y anteperiodo? El periodo es la parte decimal que se repite indefinidamente, mientras que el anteperiodo es la parte decimal que no se repite y que se encuentran antes del periodo. Observe que aquí está el periodo y antes del periodo está el anteperiodo, pero tiene que ver con la parte decimal. Recuerde que estos que vemos aquí, el 7, el 5 y el 3 es la parte entera. Y el anteperiodo forma parte de la parte decimal. Entonces, esto es para que a ustedes quede claro. Ahora sí vamos a hacer los ejercicios que nos colocaron. Bueno, pero antes de continuar con los ejercicios, vamos a continuar acá. Y acá observamos tres puntos suspensivos. Quiere decir que vamos a seguirle. Bueno, esto es igual. Acá observamos 27,513333333 y observamos que el número 3 se está repitiendo hasta el infinito. Bueno, entonces quiere decir que ese es el periodo. Entonces vamos a colocar así: 27,51 y como el 3 se está repitiendo, entonces vamos a colocar solamente un 3. Y le vamos a colocar así una rayita en la parte superior. Esto quiere decir que hay periodo y hay anteperiodo. Y entonces vamos a colocar de esta manera. Bueno, esto que ustedes están mirando aquí es el anteperiodo. Y entonces aquí vamos a colocar anteperiodo. Y de una vez se lo vamos a colocar. Y este 3 que se está repitiendo hasta el infinito, se llama periodo. Y entonces también se lo vamos a colocar. Bueno, ahora vamos a continuar con este otro ejercicio. De una vez, entonces vamos a colocar así. Esto es igual y observamos 27,444444. El número 4 se repite hasta el infinito. Dese cuenta que es la parte decimal. Entonces nos queda así: 27, coma, solamente colocamos un solo 4 y le vamos a colocar una rayita en la parte superior. Y de una vez identificamos que ese es el periodo. Y entonces lo colocamos así: periodo. Y entonces, de una vez le colocamos este nombre así. Ahora preste atención porque en estos tres ejercicios está el decimal exacto, el decimal periódico mixto y también el decimal periódico puro.
Y de una vez lo vamos a lograr. Bueno, el que tiene periodo y anteperiodo, de una vez ya sabemos que es un decimal periódico mixto. Y de una vez lo colocamos acá arriba. El que tiene solamente periodo, ¿cierto? Se llama periódico puro. Y entonces de una vez. Y este decimal es un decimal terminal o también llamado decimal exacto. Y entonces de una vez también le colocamos su nombre. Y ahora vamos a continuar con la actividad propuesta. Bueno, como podemos apreciar, estos dos ejercicios son decimales periódicos porque tienen periodo. Bueno, entonces de una vez le vamos a colocar acá. Decimal periódico. Bueno, ahora sí, vamos a mirar qué clase de decimal periódico es. Entonces vamos a mirar aquí. Tiene parte entera, que es el 0, y tiene periodo, que sería en este caso el 45, que es la cifra periódica, ¿cierto? Bueno, entonces tiene dos cifras periódicas, que es el 4 y el 5. En este caso sería 45. Bueno, ahora sí, vamos a seguir completando. El periodo es 45. Observamos que no tiene anteperiodo. Entonces le vamos a colocar aquí, no tiene. Bueno, eso quedó así de sencillo. Ahora vamos a mirar el otro. El otro tiene parte entera, tiene anteperiodo y tiene periodo. La parte entera sería el 0. El anteperiodo sería el 19. Y el periodo sería 4. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Entonces, como ustedes ya saben, el periodo es 4. Que la parte periódica sería el número 4, que es el que está repitiéndose. Y el anteperiodo sería el número 19. Ahora, para que ustedes aprendan un poquito más, vamos a ver estos dos ejemplos. Bueno, entonces, observamos que este ejercicio que ustedes miran acá tiene parte entera, que es el 7. Observamos que tiene anteperiodo, que sería el 0,5. Y periodo el 8. Y entonces acá lo vamos a ver mejor. Este es igual a 7,05. Y acá el 8 es la parte periódica. Y entonces, ¿cómo nos quedaría llenando aquí esto? Bueno, entonces sería así. Es un decimal periódico. Entonces, la X. Ya sabemos que es mixto. Porque tiene periodo y tiene anteperiodo. Entonces, un decimal periódico mixto. El periodo sería el 8. Y el anteperiodo 0,5. No vaya a colocar solamente el 5 porque ya le queda mal. Entonces, tiene que colocar el 0 y el 5. ¿Cierto? Ahí ya está bien. Ahora miremos este otro. Bueno, otra forma de expresar esto sería así. Entonces, como ustedes ya saben, acá sería igual a 2, 30 y el 5 es la parte periódica. ¿Cierto? Entonces nos queda así. Bueno, ahora preste atención a lo siguiente. Este es un decimal periódico, ¿cierto? Porque tiene periodo, entonces aquí le hacemos la X y observamos que tiene anteperiodo y periodo, entonces también es mixto. ¿Cuál es el periodo? El periodo sería el 5. ¿Y cuál es el anteperiodo? El anteperiodo sería el número 30. Debe colocar el número 30. Si usted coloca el 3, ya le quedó mal. Debe colocar el anteperiodo, que sería el 3 y el 0, 30. Bueno, entonces esto es para que usted no se vaya a equivocar con este tema. Bueno, ahora sí, preste atención aquí. Este es un decimal periódico puro. Solamente tiene periodo. Es puro. Y este que tiene periodo y anteperiodo, entonces es un decimal periódico mixto. Ahora sí, amigos y amigas,
Los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.